El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, advirtió que el país ha experimentado un aumento en el índice de mortalidad por accidentes de tránsito. Aunque el funcionario reconoció que ha disminuido la cantidad de siniestros viales, precisó que los desenlaces fatales de estos son cada vez más frecuentes. Tenemos que decir que, infortunadamente, cada vez tenemos, aunque tenemos menos accidentes, menos siniestros en número, cada vez son más letales, nos estamos matando más los colombianos por exceso de velocidad. De acuerdo con Lota, la preocupación se centra en las vías urbanas de los municipios, donde el incremento de la mortalidad por accidentes de tránsito ha alcanzado niveles cercanos al 100%. Tenemos que decir que a nivel general en el país ha aumentado casi un 100% la mortalidad en las zonas urbanas. Es por eso que aunque seguimos trabajando en puntos críticos con la Policía Nacional, con el Ministerio de Transporte, también reiteramos el trabajo hacia el interior de los municipios, porque es donde infortunadamente se nos está matando más la gente. Para el caso del departamento de Córdoba, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene un registro de 215 personas fallecidas tras haber sido víctimas de siniestros viales.